Comenzamos un nuevo viaje que nos va a llevar a descubrir desde las costas del Pacífico hasta el lago navegable más alto del planeta. Vamos a descubrir los secretos de una gastronomía que muchos consideran la mejor del mundo, a conocer comunidades indígenas que siguen viviendo en islas flotantes y mantienen tradiciones ancestrales, a disfrutar de espectáculos impresionantes, a descubrir nuevos sabores y aprender a preparar algunas de las exquisiteces más espectaculares del mundo en un recorrido por la tierra de los incas. Vamos a conocer Perú. En Amazonía, ajíes que pican, como dicen, dos veces, ¿no? Que son terribles. No, ahí sí puedes. Ya tuve esa experiencia una vez. Hay que revolverlo bastante para que la sal llegue a todo el pescado. El ceviche es, tradicional, es bastante salado. Lo preparé para mí suave. Que no es suficientemente fuerte, así que vamos a ponerle cebolla. Todos están muy buenos. Es demasiado diplomático este chef. Qué buen cocinero que soy. Uno puede elegir qué tipo de espectáculo quiere ver. Y esta es solamente una de las fuentes que componen este parque. Son 13 y tienen distintas formas, tamaños y colores en sus espectáculos. Este parque está mencionado en el libro Guinness de los récords. ¡Ah, está buenísimo! ¡Ah, es impresionante la sensación! Todos conocemos el chocolate por su sabor, porque lo compramos en las tabletas o porque lo preparamos con leche, pero en realidad el cacao es esto. Vamos en este momento a aprender a hacer chocolate. ¿El aguaimanto es una fruta de acá? Sí, es una fruta cítrica que es en la selva. ¿En la selva? Coca en polvo, de hojas de coca, es verde. ¿Para el queso estreñido, o sea, que para hacer el 2? Sí, para hacer número 2. Número 2 es magnífico, ¿no? ¿El tamarindo? El tamarindo, claro. ¿Que se come directamente? Se come o se hace en refresco, pero muy bueno, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿y cuánto demora en hacer efecto? ¿Rapidito? Rápido, ¿no? Al siguiente día. O sea, que hay que comerlo cuando hay un baño cerca. ¿Cuánto vale la coca? La hoja de coca. ¿Cuánto vale? Eso te lo dejo en 5. 5 soles. 5 soles, la bolsa de hoja de coca. Dólar y tanto, pues, ¿no? Un dólar y medio. Dólar y medio más o menos. Bueno, le voy a llevar una bolsa de hoja de coca. Y esto sí, ahora correr por la selva, calzoncillo, un poroto. De acá te vas a hacer el pentatlón y te ganas la medalla de oro. Y no sale en los controles antidoping porque es todo natural, señor. Esto es un producto totalmente nacional que se produce en este lugar de la selva, energizante, que lo puede usar para lo que usted quiera, para hacer deporte o para hacer feliz a su esposa. Eso depende de cada uno. Y como ya estamos terminando, vamos a llevarlo a la heladera porque en cualquier momento nos comemos estos bombones de chocolate caseros. Presenta Carrasco Viajes. En marzo viaja con nosotros a Laos y Camboya. Ya podés anotarte para nuestro viaje de marzo. Vamos a recorrer Laos y Camboya, descubriendo islas paradisíacas, cascadas, templos y jungla, acompañados por un uruguayo que vive en el lugar. Va a ser un viaje único, diferente y exclusivo, con lugares limitados. No te pierdas esta oportunidad única. Viaja con Carrasco Viajes en Foco y Nat Geo.
Estamos en un lugar especial. Todas las construcciones que vemos alrededor son de barro y tienen cientos de años de antigüedad. Es más, en este lugar hay construcciones, pirámides, que están hechas con bloques de adobe y tienen alrededor de 2.000 años de antigüedad y todavía se conservan. Por una simple razón, en este sitio nunca llueve. Estamos entre el Pacífico y la cordillera de los Andes y vamos a conocer la ciudad de Lima. Esta es una ciudad increíble. Las construcciones que vemos alrededor están hechas prácticamente todas de adobe, de barro. Y sin embargo se mantienen a pesar del paso de los siglos. La humedad que viene del mar pasa por encima nuestro, generando una nube gris que prácticamente todo el año cubre el cielo y algunos días asoma el sol. Pero esto genera también un clima templado. Y este clima templado, junto con la posibilidad de que prácticamente nunca llueve, fue lo que generó estos asentamientos de diferentes culturas que durante miles de años fueron construyendo esta maravilla que es la ciudad de Lima. Al recorrerla, siempre podemos disfrutarla justamente porque no nos vamos a encontrar nunca con un día lluvioso. Las calles no tienen alcantarillado, los techos de las casas prácticamente no tienen desagües, muchos son planos y algunos incluso son construidos de tierra, de adobe. Y este es un ejemplo de que en esta ciudad no llueve. Veamos el techo de esta iglesia que está hecho de madera y prácticamente no tiene recubrimiento ni impermeabilización. La madera está al descubierto. Y así, de madera, están hechos la mayoría de los techos de los edificios antiguos e incluso muchos modernos, casi sin impermeabilización. Incluso muchos techos de casas o edificios son absolutamente planos, sin necesidad de tener desagües. Y todas las construcciones que rodean la Plaza de Armas son espectaculares, pero las que tienen fachada de piedra con los balcones trabajados de madera son increíbles, sobre todo cuando nos acercamos y nos damos cuenta que las tallas son perfectas. Estos balcones, además, vamos a alejarnos un poco para observar una característica. Si vemos, están todos hechos de madera. No tienen prácticamente aberturas. Las aberturas son pequeños orificios tallados. Desde adentro hacia afuera uno puede ver todo lo que pasa, pero desde afuera hacia adentro no se sabe. Este era el cristal espejado de la época, en donde las personas desde adentro veían todo lo que pasaba y comentaban sobre la gente que iba y venía sin que nadie supiera que ellos estaban hablando de los demás. Y enfrente, por ejemplo, otro tipo de balcón de madera, no tan trabajado, pero con una historia que tiene mucho que ver con el trato que daban los españoles hacia los indígenas. Vamos a conocerlo. Lo que vemos atrás es la casa del oidor. Aquí estaba el oidor, era el que oía los reclamos de los indígenas. Una institución simbólica que representaba el trato que tenían los indígenas en la época de la conquista española. Y a medida que pasa el tiempo, las funciones de estos edificios van cambiando. Tengamos en cuenta que estamos en lo que era el centro de poder colonial, la catedral al fondo, y esta era la casa del oidor, donde el encargado de los españoles de escuchar los problemas de los indígenas decidía siempre para el lado de los españoles. Era un punto de poder muy importante. Hoy esto cambió radicalmente. Es un negocio, un comercio que se dedica a la venta y a la elaboración de productos de chocolate. Recordemos que el chocolate en Perú es un producto autóctono que se exporta a todas partes del mundo. De hecho, el chocolate peruano luego se elabora, por ejemplo, en otros países y se vende de esta forma elaborada en reconocidas y caras marcas que tienen prestigio alrededor del mundo. Así que vamos a ver el producto primitivo y original en su sitio de origen y en este caso debajo de la antigua casa del oidor.
Todos conocemos el chocolate por su sabor, porque lo compramos en las tabletas o porque lo preparamos con leche, pero en realidad el cacao es esto, de aquí sale el chocolate. Este es el fruto del cacao y las semillas son con lo que se prepara. Y para conocer más sobre la elaboración del chocolate, vamos a participar de los talleres de chocolate. Así que, así como aprendimos a hacer ceviche y hacer comida típica peruana, vamos en este momento a aprender a hacer chocolate. Este es el árbol de cacao y este es el fruto del cacao, que no crece de las ramas, sino que crece directamente del tronco. Como vemos, va colgando el fruto y a medida que crece y madura, se cosecha para luego retirar las semillas internas. Los frutos y las flores solamente crecen en el tronco. Solo en el tronco o en ramas principales, pero no en todas las ramas como los frutos regulares, ¿ok? El árbol de cacao es un árbol tropical. Lo vamos a encontrar aquí en la parte norte y en la selva peruana. Cuando se abre, aparece una pulpa blanca. Es increíble lo que se ve por dentro. Esa pulpa blanca está rodeando las semillas, que a su vez tienen una cáscara, se tuestan e internamente lo que se utiliza es la semilla tostada. Eso se muele y es la pasta de cacao. Así que de este árbol termina saliendo el chocolate. Estas son las semillas del cacao, pero de cada uno de estos frutos salen solamente una vaina de semillas internas. Lo que lo recubre es una pasta blanca, o sea que todo lo que vemos del enorme fruto de cacao es básicamente la cáscara y la pulpa que están recubriendo estas semillas. Una vez que se abre, todo esto se junta, se deja secar, se deja fermentar y luego se retiran estas semillas para ser tostadas. Ahí empieza el proceso del cacao, que sigue en el siguiente paso. Este árbol tiene hojas grandes o largas. Cuando estas hojas caen al suelo, ellas van a ayudar a que el árbol de cacao se mantenga húmedo. Y con el paso del tiempo, estas se van a deshidratar, se seca, se rompen en pedacitos y estos pedazos con el tiempo se forman como un polvillo. Y esto viene a ser como un fertilizante o un abono natural para el árbol de cacao. Y estas mismas hojas se utilizan para cubrir en estas cajas la mezcla de semillas con la pulpa para hacerlas fermentar. Así que básicamente todo el árbol se utiliza para la producción del cacao, que luego sí se va a procesar, se va a moler, se va a mezclar con la manteca de cacao y otros ingredientes y finalmente va a dar el maravilloso producto final, que es el chocolate. Chocolate tostado. Es el cacao tostado, en realidad. Tiene un gusto a chocolate, pero no tiene nada que ver con la barra de chocolate. Después del proceso de fermentado y de secado viene el tostado. Estos son los granos, que es de donde se saca el cacao. Toda la planta, el fruto, en realidad, se descarta. Y lo que queda es el interior. Lo que vemos acá es el lugar donde crece el cacao. Como vemos, esta franja verde se ubica alrededor de la zona del Ecuador, que da la vuelta al planeta. Por lo tanto, el cacao solamente crece en este lugar. La mayor producción se da en Costa de Marfil, con las plantas, con los frutos más grandes, pero no son 100% naturales, ya que le agregan productos para que la planta produzca mucho más, pero el grano es de menor calidad. Por lo que vemos, también se produce en varias partes de Sudamérica, incluyendo el Perú. Los granos del Perú no son tan grandes como los de Costa de Marfil, pero tienen mucho mejor calidad, son más intensos. Por lo tanto, se exporta este chocolate hacia los lugares de producción. ¿Y dónde son? Principalmente en Europa. Y como vemos, el mayor lugar de producción y de consumo de chocolate es Suiza. A pesar de ser un pequeño país, es el mayor productor y consumidor de chocolate del mundo. O sea que
Este pequeño grano es el responsable del comercio internacional del cacao, la fabricación del chocolate y la delicia de a todos los que nos gusta este producto. Así que estos granos son tostados, luego hay que abrirlos, se abren así. La cáscara se utiliza para hacer el té de cacao, básicamente, en algún lugar se conoce como cascarilla, y la parte de la semilla interior es el cacao puro, con lo que se produce todo tipo de productos, principalmente la barra de chocolate. Y acá tenemos los tres productos básicos después del proceso de las semillas de cacao. Lo que vemos acá es el polvo de cacao. Una vez molida la semilla, se muele y se hace polvo que se mezcla con manteca de cacao. Estos dos ingredientes, junto con... Bueno, estos dos ingredientes ya dan el chocolate puro, que es esta, la pasta de cacao, que luego sí se mezcla con leche o con azúcar para dar el chocolate en sus distintos porcentajes. A mayor concentración de semillas de cacao, mayor porcentaje de cacao en el chocolate, más puro, pero a su vez generalmente más amargo, ahora de mayor calidad. Eso va en una cuestión de gustos. Así que ahora vamos a ver cómo se prepara, porque luego de esto viene un proceso de mezclado y después se pone sobre una plancha y a mano se lo va moldeando hasta que se enfría y va tomando la forma del chocolate. Después de todo este proceso, el chocolate, la pasta, puede mezclar la manteca de cacao y el cacao con el azúcar. Le agregamos un poco de leche y queda esto, chocolate puro en realidad, a medida del consumidor. Yo prácticamente no le puse leche porque me gusta el chocolate puro y amargo. Sí, un poco de azúcar. Y vean lo que es esto. Una maravilla, se me hace agua la boca. Esto lo vamos a templar, lo vamos a hacer enfriar lentamente y lo vamos a colocar en un molde para hacer bombones de chocolate recién salidos de la fábrica. Por supuesto, después me lo voy a comer. Pero este proceso en realidad es algo que empieza alrededor de la línea del Ecuador cuando los árboles de cacao producen las plantas. Este vendría a ser ya el punto final, pero es el más delicioso porque a partir de ahora todos podemos disfrutar de esta maravilla que comienza con una simple semilla. Y este es el mejor momento, el momento que cuando uno es niño anhela para toda la vida y nunca se da, que lo lleven a una fábrica de chocolate y lo dejen con las manos en la masa. Así que después de esperar toda una vida, logro hacer mis propios chocolates y ahora estoy diseñando mis propios bombones. Diseñando porque la pasta de chocolate ya con la manteca de cacao y las semillas de chocolate tostadas y trituradas se transformaron en esta delicia que se está transformando a su vez en los bombones artesanales. Lo ponemos en el molde y después los vamos a aderezar con algunos cereales. ¿Eso es sal de maras? ¿De la salinera? Sí. ¿Y el chocolate con sal cómo queda? Súper bien. ¿Sí? Uh-huh. Nunca probé. Lamentablemente le ponemos un poquito, no tanto. Ah, bueno. Espectacular el chocolate. ¿Esto qué es? Aguaimanto deshidratado. ¿El aguaimanto es una fruta de acá? Sí, es una fruta cítrica, no, no, que es en la selva. ¿En la selva? Uh-huh. Qué rico. Aguaimanto. Lo típico aquí es la quinoa, la kiwicha, el aguaimanto, la coca. ¿Chocolate con quinoa? Sí.
¿Y la kiwicha qué es? Es como la quinoa, pero más chiquita. ¿Esto qué es? Ah, kiwicha. Es un cereal andino. Kiwicha es un cereal andino, le voy a poner kiwicha, que es como la quinoa. Un poquito de chocolate con kiwicha. Y ahora le voy a poner hojas de coca, porque no puedo dejar de ponerle hojas de coca y chocolate. ¿Dónde están las hojas de coca? Acá. En realidad es coca en polvo. Coca en polvo. De las hojas. Coca en polvo, de hojas de coca, es verde. Vamos a ponerle hojas de coca en polvo al chocolate. Cuando uno es chico y está en la cocina y hacen dulce, ¿qué es lo que más quiere? Que lo dejen raspar la olla y comerse las sobras. En este caso, ¿qué mejor que raspar las sobras del chocolate recién hecho? El sabor que tiene es impresionante. Después de probar esto, después de probar esto uno se da cuenta de que lo que compra en los kioscos no tiene casi nada de chocolate y que es mucho aderezo y relleno, pero poco cacao puro. Esto tiene un sabor y un aroma maravilloso, totalmente diferente a una barra de chocolate comprada por la calle. Imposible explicar el sabor que tiene esto. Vamos a terminar los bombones porque los aderezos acá son bastante particulares. Ya está, yo ya me quedo a trabajar acá, me parece que es el mejor trabajo del mundo. ¿Sí? ¿Te preparo uno? ¿De qué querés? ¿De sagüeymanto? Es muy bueno el sagüeymanto, lo recomiendo. ¿El jengibre? El sagüeymanto es una fruta de acá, local, de la selva. Yo recomiendo lo que conozco. El sagüeymanto ya lo conozco. Jengibre. Ay, esto es energizante con el chocolate, después sabes cómo te deja. Tenés que salir a correr por la selva en calzoncillo. Y, ¿qué más? ¿Naranja? Ah, café. Como si no fuera suficientemente energizante, le vamos a poner unos granos de café tostados enteros a nuestro chocolate casi puro recién hecho. Y esto sí, ahora correr por la selva calzoncillo un poroto. De acá te vas a hacer el pentatlón y te ganas la medalla de oro. Y no sale en los controles antidoping porque es todo natural, señor. Esto es un producto totalmente nacional que se produce en este lugar de la selva, energizante, que lo puede usar para lo que usted quiera, para hacer deporte o para hacer feliz a su esposa. Eso depende de cada uno. Y como ya estamos terminando, vamos a llevarlo a la heladera porque en cualquier momento nos comemos estos bombones de chocolate casero. Estos son los productos finales. Con chocolate se puede hacer prácticamente de todo. Licores de chocolate con chili, picantes, licores de chocolate con lo que a uno se le imagine. Pero de este lado ya tenemos, por ejemplo, las mermeladas de chocolate, café con chocolate original, orgánico, polvo de cocoa, chocolate puro, los chocolates, la tableta que generalmente estamos acostumbrados a ver, 70% de chocolate, chocolate con leche, chocolate blanco, bombones de chocolate, cáscara de chocolate para hacer el té de cacao, bombones de chocolate mezclados con todo lo que a uno se le imagine, mucha gente comprando y comiendo chocolate, y de este lado nos encontramos, por ejemplo, con productos cosméticos hechos con chocolate, chocolate negro. Este es para eliminar los puntos negros de la cara. Señora, usted se pone, o señor, se pone chocolate en esta pasta en la cara y dice que es un exfoliante, vale 17 soles. O sea que aproximadamente esto cuesta unos 5 dólares. Tenemos también de chocolate blanco, manteca de cacao nutritiva para las manos, para la piel. Sales de baño medicinales de chocolate, shampoo de chocolate, jabón de chocolate, manteca de cacao para los labios de chocolate, aceite, lociones de chocolate y aquí tenemos distintos sets que incluyen, por ejemplo, preservativos de chocolate. Sí, señor, como usted lo vio, preservativos de chocolate, porque el sabor no tiene límites. Así que vamos a... Puede haber visto todo lo posible con los chocolates.
Sí, señor, preservativo de chocolate. ¡Oh! ¿Sabor chocolate? Sí. Pero tú sí te gusta fresa, ¿no? Bueno, hay diferentes gustos. No, a la amiga. Especialista en cacao, le digo. ¿A su amiga le gusta de fresa? Ah, fresa. Dice. ¿De plátano? Pero este es buenazo, ¿no has probado esto? Muy bien. Bueno, ¿quieres llevarse uno? Ya. Bueno. Gracias. Para conocer realmente un lugar hay que probar todas las posibilidades. Estuvimos en un restaurante con uno de los mejores chefs peruanos, aprendimos a cocinar y comimos la comida gourmet, que la comida gourmet no deja de ser una evolución de las comidas típicas de cada lugar. Y las comidas típicas de cada lugar se preparan con los productos regionales, así que estamos ahora en un mercado local donde viene la gente a comer, para pasar el mediodía antes de volver a su trabajo y donde también vienen a comprar los insumos para preparar las comidas en sus casas. Así que vamos a ver los productos originales y vamos a preguntar también de dónde vienen. Que es estreñido, o sea que para hacer el 2. Sí, para hacer número 2. Número 2 es magnífico, ¿no? El tamarindo. El tamarindo, claro. ¿Que se come directamente? Se come o se hace en refresco. Pero muy bueno, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿y cuánto demora en hacer efecto? ¿Rapidito? Rápido, ¿no? Al siguiente día. O sea que hay que comerlo cuando hay un baño cerca. No, pero hay personas que son, pues, o sea, para... ¿no? ¿Qué? Claro, hay que consumir con, por ejemplo, productos integrales, lo que son para los... Ahora, hay muchas hierbas medicinales también, sí, ¿no? Sí, esas son para el que tiene la garganta, ¿no? Para el que tiene la garganta, la tos. ¿Esta? Claro, es... ¿Qué es? Tara se llama, Tara. Tara, permiso. Tara, sí. ¿Puedo ver? Tara. Es una chaucha. Bueno, es desinflamante, ¿no? Pero tiene, o sea, de eso ahora están sacando varios tipos de cosas, pero en la medicina natural, por ejemplo, acá en nuestros antepasados... Sí... han usado esto. Pues este tipo de la hoja de achote, por ejemplo, para la próstata, para los, ¿no? Hoja de achote. Hoja de achote, que es este que es la hoja de achote. No, ¿cuál es la hoja de achote, señora? ¿Este, no? Hoja de coca. Esto es hoja de coca. Este es de coca, ese es para otra cosa. Claro, pero... ¿Y la hoja de coca para qué la usan? Bueno, antiguamente las culturas inca, pre-inca, han utilizado la coca, pues, para trabajar. Para hacer cirrama, Machu Picchu. Claro. Para la altura. También se toma, claro, se toma, sí. Y también saca el sueño, ¿no? Quita el sueño, claro, y el hambre. Sí, bueno, no tanto el hambre, pero el sueño sí. El sueño. Sí. Pero claro, ese se utilizaba como para trabajar antiguamente acá. Ajá. De la cultura del pre-inca, inca. Los trabajadores la comían. Claro. La masticaba. Claro, se mastica y solo sale el jugo, ¿no? Y después se escupe, se saca, se tira. Claro, se va de acuerdo como va. ¿Sí? ¿Cuánto vale la coca? La hoja de coca. ¿Vale? Eso se lo dejo en 5. 5 soles. 5 soles, la bolsa de hoja de coca. Dólar y tanto, pues, ¿no? Un dólar y medio. Dólar y medio más o menos. Bueno, le voy a llevar una bolsa de hoja de coca. Usted sabe que, por ejemplo, para los caminos del Inca, por ejemplo, desde Cusco hasta Colombia, que sigue, ¿no? No más, pues, digamos, desde Chile, parte de Chile. Cuando hacían la caminata, claro. La caminata iban masticando la coca. Tahuantinsuyo, claro. Tahuantinsuyo, usted sabe que era, pues, abarcaba hasta Colombia, todo lo que es Ecuador, parte de Chile. Tahuantinsuyo era el Imperio Inca, ¿no? El Imperio Inca, sí. Una cultura avanzada, no solamente comparado con la de Roma, ¿no? Con el Imperio Romano, ¿no? ¿Está para la diabetes? ¿Cómo se llama? Moringa. Moringa. Todos estos productos naturales vienen de la época de los incas, ¿no? Y la hija pre-inca, sí, de la cultura pre-inca. 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 ¿Esto qué es? Este es diente de león. Esto es alga marina. ¿Y para qué sirve? Para comerlo. ¿Para comer? Sí. ¿Se cocina? Se remoja de un día a otro y al otro día un hervor lo saca. Pica, lo come como una ensalada acompañado de papa amarilla. ¿Cuánto cuesta? 100 gramos, 3 soles. 100 gramos, 3 soles.
Y no pesa nada, 100 gramos debe ser mucho, ¿no? No, ni creas. Alga marina que se come como, se pica como una ensalada. Se remoja en agua fría, se pica y se come como ensalada. Por lo que veo, todo lo que vende es natural. Todo orgánico. Lo traen de distintos lados. Ahí lo traen. Harina de maca. Hay la maca, pero lo malo es que se seca rápido. Y al secarse pierde su color. En cambio, en harina, para consumir la maca en fresco, tiene que estar a los máximo 4 o 5 días más. ¿Para qué se usa la maca? Para fortalecer. Y hablando de fortalecer, yo tengo un amigo que tiene problemas con la esposa. ¿De qué? Tiene problemas con la esposa. Ya. Yeah. ¿Hay algo para fortalecer eso? Ya me han preguntado varios. Ya te preguntaron varios, sí, es la pregunta que todo el mundo quiere saber. ¿Eh? ¿Y no tiene nada para eso? Todavía no, no he preguntado. No. Lo único que me han dicho es que se ponga hormonas. Productos naturales para eso no hay. ¿Y estos qué son? Paprika. Paprika. ¿Y tiene ají picante? Ya, el más picante de todos es el amarillo. A ver, ¿puedo probar un poquito? Bueno, este es el amarillo, el más picante de todos. ¿Cómo se llama? Ají Mirasol. Mirasol. Ah, muchacho. Sí, bueno. Al principio no, pero después te pica. Pica mucho. ¿Y este para qué se usa? ¿Para el ceviche? Este es para hacer la ají de gallina. Para la comida. El ajo macho. Ajo macho. Para hacer pan al ajo. Para hacer pan con ajo. ¿Te he comido pan al ajo? Sí. ¿Y por qué ajo macho? ¿Por qué se llama ajo macho? Porque es uno solo. Ah. No tiene más que un solo. Un solo ajo da la planta. Lima te está esperando. Deliciosa gastronomía y una cultura sin igual que van a hacer de tu viaje una aventura sorprendente. Animate a conocer este espectacular destino desde $261 volando con LATAM Airlines en el vuelo directo desde Montevideo. Entrá a latam.com, encontrá el día con el precio más barato y comprá tu pasaje rápido, fácil y seguro para hacer el viaje soñado. LATAM Airlines, juntos, más lejos. A pesar de que estamos en pleno centro histórico, esta es la Lima moderna. Peatonales, con tiendas y muchísima gente que durante todo el año y a todas horas del día recorre permanentemente la ciudad. Por una razón muy especial, como aquí no llueve y además el clima es templado, en invierno un promedio de 12 grados, en verano un promedio de 28, es ideal para estar todo el día en la calle. Si vemos la parte de planta baja son todos comercios, pero si levantamos un poco la vista, vamos a descubrir fachadas impresionantes, tan antiguas como las construcciones coloniales, con los balcones salientes de madera. Recorriendo el centro de Lima y caminando por cualquier parte de la ciudad, podemos encontrarnos con una variedad de opciones, ya sea de compras, es muy barato, ya sea de paseo simplemente por el hecho de disfrutar la calle y una ciudad sin lluvias, o también para conocer parte de la historia. Este es el distrito o el barrio de Barranco. El nombre es bien específico. Está en las barrancas, en los acantilados que dan hacia el mar. Y aprovechando este gran desnivel, muchas de las casas se construyen escalonadas con vista o bien hacia las hondonadas o bien hacia el mar. En este lugar encontramos edificios y construcciones muy antiguas, algunas todavía hechas de adobe, incluso los techos hechos de paja y adobe, barro, donde conviven casas de habitación y bares con décadas de antigüedad y donde además se concentra la vida bohemia de la ciudad de Lima. Y la verdad que este es un lugar hermoso, un barrio cargado de encanto, donde en cada esquina y además en cada escalera, porque está básicamente dividido en diferentes niveles, se nota ese encanto de lo antiguo.
cima, la cordillera termina abruptamente en el mar. Por eso se dan acantilados de decenas de metros de altura. El viento, que sopla prácticamente constante durante gran parte del año desde el Océano Pacífico, choca contra estos acantilados y forma una corriente ascendente que es aprovechada permanentemente por las aves que planean a la altura de los edificios muy altos sobre la playa. Llama la atención encontrarse con parapentes prácticamente rozando los edificios porque aprovechan exactamente las mismas corrientes de aire que hacen volar a los pájaros. De esta manera, cuando uno se acerca a la costa y a los acantilados, puede ver a los aficionados a este deporte y a los turistas que quieran disfrutar de este paseo volar a cientos de metros sobre el mar o pasar a pocos centímetros de la gente que se junta en las terrazas a ver el atardecer sobre el Océano Pacífico. La ciudad de Lima no está a nivel del mar. Si bien estamos frente a la costa, hay unos 80 metros de diferencia divididos por un enorme acantilado. De hecho, el borde contra la costa tiene un gran parque lineal que va recorriendo la ciudad en varios kilómetros. Ahora estamos, por ejemplo, en el lugar conocido como el Parque del Amor, un lugar donde los escultores hicieron este tipo de construcciones con frases alusivas justamente hacia el amor. Y si giramos, nos damos cuenta de uno de los mejores atractivos de esta ciudad, que es la vista desde el acantilado hacia el Océano Pacífico. Por supuesto, los acantilados sobre la costa del Océano Pacífico son uno de los mejores lugares de Lima y de todo Perú para ver el atardecer. Este es el camino del Inca original. Por aquí se conectaba Machu Picchu con Cusco a más de 100 kilómetros. Los incas hacían este trayecto en solamente 4 días. Cuando los incas empezaron a expandir su imperio, empezaron a crear centros administrativos, religiosos y de poder lejos de Cusco, la capital. Cusco está en la altura, 3.400 metros, muy diferente del clima que tenemos en este lugar, en Machu Picchu. Incluso se habla de que el imperio inca llegó hasta las puertas de la selva del Amazonas. Todavía hay algunas teorías que nombran a El Dorado como una ciudad de tesoros, de grandiosos tesoros, donde muchos conquistadores perdieron la vida tratando de llegar. Se dice que esa ciudad del Dorado habría sido incluso construida por los incas, pero que nunca fue hallada.
El hecho es que esta ciudadela de Machu Picchu está enclavada en un lugar increíble, en un paisaje natural que parece armado perfectamente por el hombre, pero que sin embargo fue encontrado por los incas y desarrollado para crear uno de estos centros administrativos y desde este punto seguir expandiendo su imperio. La energía que se siente en este lugar es increíble. De hecho, este era un lugar espiritual, un lugar ceremonial donde se rendía culto a los dioses. Cuando vemos el paisaje, nos damos cuenta de que todo este punto está en el centro de una formación de montaña circular, lo que le da aún más esta energía. Y si contamos que está rodeado por una naturaleza diferente al resto, con mucha vegetación, con fuentes de agua propia y además que esta ciudad donde vivían unas 1000 personas tenía su propio abastecimiento en estas terrazas de cultivo, nos damos cuenta de que después de la caída incluso del Imperio Inca, después de la llegada de los conquistadores, esta ciudad pudo haber seguido viviendo sustentada por sus propios recursos. Maravilla natural que todavía se sigue conservando perfectamente hasta hoy. Lo que vemos es lo que está limpio. Pero cuando se descubrió a principios del siglo XX, Hiram Bingham, el explorador, llegó hasta este punto y solamente pudo recorrer en unas pocas horas el centro, lo que hoy es el centro de la ciudad. El resto estaba cubierto por vegetación y nos da una pauta de que esa vegetación, que con los años cubrió toda la ciudad, también era la que sustentaba a los incas que vivían en Machu Picchu. Presentó Carrasco Viajes. En marzo viaja con nosotros a Laos y Camboya.